Somos ex integrantes de la agrupación Black Show. Trae el tributo a ver las presentes. ¿Cómo será que no siente el amor? 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 Yeah.
nosotros celebrando este día tan especial como es este tributo a nuestro Taita, el gran Pepe Vázquez. Estamos muy emocionadas, de verdad, todos muy emocionados. En especial mi persona, porque es una de las personas, bueno, la única persona que cuando yo llegué me escuchó, me dijo, yo te voy a enseñar a cantar el vals y te voy a enseñar a cantar música afroperuana. De verdad he llorado bastante porque mi padrino era muy exigente, pero creo que he aprendido algo y le doy muchísimas gracias a él. Si nos pusiéramos a contar cada historia que debería de contarnos realmente, pues, y me Monchi, ¿no? Monchi, cuéntanos algo. No, cuando me fuiste a Estados Unidos con él, ¿cómo pedías los alimentos? O sea, buenas tardes, y gracias por asistir a este acontecimiento que es al señor José Cupido Quintero. Y aquí nosotros dos, Carlos conmigo, somos los más antiguos del grupo de cantos. Y yo empecé a trabajar con Pepe a partir de los 17 años. A los 31, 32 años, pero me sirvió bastante porque ahorita he logrado la meta que es tocar, sigo tocando, con amistad para él. Así él esté aquí con nosotros, eso es el que me está haciendo gustar para él. Así que a todos ustedes les pido un fuerte aplauso para él. Ya, dentro de un ratito ya seguimos escuchando a los demás, porque es que cada uno tiene algo que decir, ¿no? Para la siguiente, ¿no? Hacer algo de lo que nos enseñó Pepe. Thank you.
¿Y trajiste algo? Ya sabes, la gente está para allá.